Toda esa historia, si no me va a llevar hasta donde la vieja. Hasta donde la vieja, no. Pero si me paga bien por los días que voy a perder, lo llevaré hasta un sitio desde el que podrá montear solo para llegar al caserío. Deberíamos ir juntos. La vieja debe acordarse muy bien de mí y si me ve llegar de nuevo acompañándola a usted. Su historia es demasiado rara para creerla. Hágase de cuenta que es una mina. Se comienza a abrir el socavón sin saber si habrá oro o no. Y la vieja tiene más oro que una mina. Y lavadito, listo para llevárselo. ¿Cuándo podríamos partir? ¿Me pagará? ¿Cuánto? Todo esto parece un cuento estúpido. Entonces olvídese. Además hace ya muchos años de todo eso. A lo mejor ya la vieja se ha muerto. ¿Cuántos años? ¿Quién sabe? ¿Cómo encontró a la vieja? Hace muchos años. Me perdí buscando una mancha de jebales y entonces lo único que se puede hacer es buscar una quebrada. Se sigue la corriente hasta que se llega a otra quebrada más grande y por último al río. Hay que dar muchas vueltas, pero es la única manera de llegar al río. Y sin el río, la selva es la muerte. Yo encontré la quebrada a los dos días de andar dando vueltas como un cojudo. Ya solo pensaba en salvar el pellejo. Era una quebrada grande y ese mismo día llegué al caserío de la vieja. No es india. Ya le he dicho que es blanca. Pero vive con esa tribu desde hace mucho tiempo y siempre acumulando el oro que le lavan los indios. Ya debe estar podrida en oro. Me dio de comer. Me dejó dormir esa noche y después me prestó a un indio para que me guiara de vuelta al río. Es una vieja rara y nadie sabe nada de ella. Ojalá.
Ojalá reviente. No comprendo por qué le preocupa tanto a la vieja. Quiero fregarla. Está empollando todo ese oro como si fuera un huevo. Y nunca le va a servir para nada. Entonces acompáñeme y vamos a medias. Ya le he dicho que no. Entonces yo pensé en robarle el oro. Parecía fácil porque ni siquiera lo cuida. Pero no me atreví. Y ahora tampoco me atrevería. Esa fue mi oportunidad y ya quedó así. Ahora es la suya. Pero si me va bien, a usted le corresponde una parte de todos modos. Pagar deudas es muy duro. Si le va bien o mal, es asunto suyo. Yo le prestaré un servicio y usted me lo pagará por adelantado. Creo que usted me llevaría, aunque no le pagara nada. No crea que le estoy haciendo un regalo. No le será fácil robar el oro. Los indios del caserío obedecen a la vieja como perros bien alimentados y lo matarían facilito. Entonces hagamos una cosa. Yo tengo que entregar este jefe cuanto antes. Vamos juntos y de ahí seguiremos viaje. Muy apurado está. Al contrario. Cuénteme todo lo que sepa de la vieja y del caserío. Trate de recordar lo más posible. Quiero planear bien las cosas. Porque me parece que el oro lo tendré que sacar despacito y a la luz del día. ¿Ya tiene pensado cómo se va a presentar ante la vieja? Francamente, como un buscador de oro. ¡Qué jodido es usted! ¡Friegue la vieja! Si no, se pudrirá sola en el monte con todo su oro embotellado. ¿Embotellado? El oro lo tiene guardado en botellas de cerveza. ¿Y no tiene miedo de que se lo roben? Le tomará muchos días llevarme al sitio ese que dijo. Lo menos 7 días. Tendremos que tomar avión y después alquilar una canoa con motor. Es lejos. Ya le he dicho. ¿Y desde ahí cuánto me faltará para llegar al caserío? Tendrá que montear 2 días. ¿Cree que yo solo podré encontrar el caserío? Es fácil. Se lleva una brújula y hace lo que yo le digo. ¿Pero me esperará ahí hasta que regrese? Mire, yo lo llevo hasta el lugar que le he dicho. Le explico cómo llegar al caserío y se acabó. Habría sido traer 2 canoas. No hay problema. Ya conoce este sitio. Si quiere regresamos. Me deja usted y vuelve solo con la canoa. Sería perder demasiado tiempo. Viva o muerta, la vieja no se va a mover del caserío. Y posiblemente el oro tampoco. ¿Y no tiene miedo de que se lo roben? ¿Sabe cómo amarrar una balsa? Más o menos. Con 3 o 4 palos tendrá bastante. Y hay muchas topas por aquí. Bueno.
Podríamos hacer la balsa de una vez. Si crece el río, se la llevaría. Además, no sabe si va a salir a este mismo sitio. Ahora indícame el rumbo. Todo lo que tiene que hacer es montear 2 días en esa dirección. Derecho nomás. Y llegar a la quebrada. Es la única quebrada. Así es que no puede equivocarse. Después siga corriente arriba. Y llegará al caserío en 2 o 3 horas. Depende del paso que lleve y del rumbo que haya seguido. Procure no desviarse mucho, pero con la brújula le será fácil llegar a la quebrada. Gracias. Buena suerte. ¿No tiene miedo de que se lo roben? ¿Y quién me lo va a robar? Cualquiera. Yo, por ejemplo. Son 2 días de caminata hasta el río. No es mucho. 2 días caminando por la selva son muchos días. No la comprendo. Yo entro aquí a cada rato. Me daría cuenta del robo enseguida. Y pronto el ladrón estaría tumbado en el monte con una flecha en la espalda. Usted no es capaz de matar a nadie. Yo no. Mis indios, sí. Usted habla de estos indios como si fueran suyos. Yo digo mis indios solo porque los quiero, no porque los tengo. Pero bien que trabajan para usted. Todo el mundo trabaja para alguien. ¿Y usted? Yo trabajo para ellos. ¿Pero para qué junta todo ese oro? No sé. Ya no me acuerdo. ¿Y no piensa hacer nada con él? ¿Y qué quiere que haga? Tiene usted una fortuna. Podría hacer lo que quisiera. Aquí hago lo que quiero. Me refiero a otras cosas. ¿Qué haría usted si todo ese oro fuera suyo? Sería libre.
La selva tiene otra lógica. Entonces, ¿de dónde viene el oro? No me importa. ¿Me dejas llevar algunas muestras de esta arena? ¿Por qué no? Yo tengo muestras de muchos lugares, porque quiero estudiarlas con un técnico para llegar a alguna conclusión. Si no, esta búsqueda va a ser interminable. ¿De verdad no le importa que me lleve arena de aquí? ¿Por qué me habría de importar? ¿Y si yo volviera para explotar esto? Tendría que venir con un ejército. Usted no piensa muy bien. Lavar oro en la selva es tan largo como buscarlo. Y siempre muy poco. Yo vivo aquí más de 30 años. ¿Por qué? 30 años.
tengo a todos estos indios que me quieren y respetan. Porque a cambio de su trabajo yo les he mejorado la vida. No veo cómo. Les he enseñado a defenderse del engaño, engañando antes. O sea que los he civilizado, pero un poquito nada más. Porque siempre tenemos algún contacto con la gente de fuera para comprar alguna cosa. ¿Y ahora conmigo? De usted no necesitamos defendernos. Con la selva es suficiente. Muy pocos saben que existo y casi nadie conoce dónde queda esto. Además, casi soy una leyenda y la gente no cree en las leyendas. El indio por naturaleza es más astuto y fuerte que el blanco, pero más cobarde. Estos ya no son cobardes. ¿Y la obedecen en todo? Creo que sí, pero no estoy segura. Parece obediencia, ahora que puede ser otra cosa. Porque no me puedo acercar mucho a ellos, ni ellos se acercan a mí. Vivimos juntos, nada más. Claro, aprende casi todo lo que les enseño. Pero después, cuando lo veo en ellos, parecen cosas distintas. A veces siento que somos de dos especies diferentes. Usted es una mujer absurda. Vivir así, sola por dentro y por fuera. ¿Y usted no vive igual? Quizá. Todos viven solos. Unos se dan cuenta y otros no. Algunos buscan compañía y otros se resignan. Yo estoy contenta porque me gusta vivir sola. Dios me creó bien por equivocación. ¿Siempre se va mañana? Sí, ya me he quedado aquí más de una semana. ¿Le ha sido útil conocerme? Mucho. Yo ya había olvidado que hay siempre tanta energía por ahí esforzándose inútilmente. ¿Por qué no dejas toda esa filosofía barata y regresa conmigo a la civilización? Porque lo que usted quiere es una oportunidad para torcerme el pescuezo y quedarse con todo. Usted sabe que eso es imposible. ¿Y desde cuándo los hombres como usted se detienen ante los imposibles ajenos? Pero dejando las bromas, nunca ha pensado en volver a otra clase de vida. ¿Qué clase? Bien, todo eso ya no tiene importancia. Entonces acepte su propia falta de importancia y déjeme a mí con la mía. Ni el oro que yo tengo ni el que usted consiga van a darnos importancia. Tario mumuro namse. Tandieta tande namse. Nene guano guano ne se con acha guite ta sonto. Santa una na home se pe. San María. Y ni la papario taro na home se. Umuru mamaracha. Na tori antoya paro inaye.
Navasonta mandore toro. Nasonte le zama. Cierre todavía su mochila. Ya, ya lo soy. San María. Quiero regalarle un pequeño recuerdo para que le sirva de comienzo o de consuelo. Gracias. Si va a seguir buscando oro, aléjese río abajo. Es una zona deshabitada y si hay algo, ahí estará todavía. Seguiré buscando. ¿Es este el primer oro que le da la selva? Sí. Hace mucho tiempo conocía otros buscadores de oro y usted no lo parece. ¿Por qué? Tiene demasiada fuerza para un buscador. Tal vez nos volvamos a encontrar. Ya usted conoce a Santos. Es mi hombre de confianza y mañana le acompañará hasta el río. Saldrán temprano. Quiero que Santos esté de regreso en 3 días. Si se demora más, ya le he dicho que mandaría que lo busquen. Así es que apenas lleguen al río, por favor, me lo envía de vuelta enseguida. Llegué solo aquí. Y puedo volver solo al río. Lo sé. Con su milagrosa brújula. Siempre que no se le rompa ni se le pierda. Pero para Santos será un paseo. Además le llevará una hamaca que yo le presto para que duerma usted bien en el monte. No se preocupe por mí. Y déjeme volver solo. Ahora comprendo que Santos ha hecho muy bien en no haber querido nunca aprender castellano. Se sentiría muy ofendido en este momento. No ha querido de ningún modo. Deje, deje. Piense que se lleva mi oro sin tanta cosa y para mí no vale mucho. Acepte entonces la compañía de Santos, que es lo que más aprecio en la vida. Thank you.
Seguirán. Nadie tiene por qué perseguirme. Pero, ¿y si lo persiguen? Nadie descubrirá nunca que lo he hecho yo. Nunca están de más las precauciones. Nadie lo sabrá. Es necesario que vaya con cuidado porque es un indio peligroso. Usted está muerto de miedo. Debo ser precavido. ¿Y esta entrevista aquí le parece una precaución? En este país no hay lugar más desierto que una obra pública abandonada. Ahora los detalles. ¿Cómo lo piensa matar? Eso es asunto mío. No, ya ve usted. Es importantísimo que parezca que lo han asesinado los extremistas. ¿Qué extremistas? ¿Cómo que qué extremistas? Claro. ¿Los de este lado o los de este otro? No se haga el idiota. Mire, he vigilado al comunero y sé perfectamente bien lo que está haciendo. Cuando lo mate parecerá que lo han asesinado los de extrema izquierda o los de extrema derecha. A escoger. Bien, bien, no discutamos. Sé que hará bien las cosas. Ahora lo importante es que comprenda las razones que hay para eliminar al comunero este. Por ahora, tal como está la situación nacional, es de la máxima importancia que todo siga igual. Por el momento, ¿se entiende? Y este niño es un hombre de acción. ¡De acción! Ya sabe usted que para la gran mayoría basta un proyecto. Mientras más ambicioso, mejor. Y luego una comisión investigadora. Y ahí quedó todo. Pero este niño es de acción. Y su, digamos, línea es peligrosa para nuestros planes. Lo hemos tratado de convencer por muchos medios. Hemos explicado la necesidad de tener paciencia. Pero es un indio testarudo. Y no podemos correr el riesgo de que su actividad estropee nuestros planes. Lo más gracioso es que en teoría parece que tuviéramos los mismos objetivos. En principio parece extrema nuestra medida. Pero hay demasiado en juego. El futuro es nuestro, inevitablemente, y no podemos detenernos. ¡Basta! No me interesa nada de eso. Creí que le interesaría conocer la realidad que hay detrás de todo esto. Aquí solo hay tres cosas reales. El miedo que tiene usted. El asesinato que voy a cometer. Y el dinero que me va a pagar. Todo lo demás es un disfraz de cualquiera de esas cosas. Y yo no necesito disfrazar lo que hago. De manera que usted lo va a matar porque usted me paga bien por hacerlo. ¿Es su única razón? Es la única razón real. Ustedes imaginan que tienen otras razones. Pero todo lo que hay es miedo. Ahora págueme. La mitad ahora y el resto después. Todo ahora. Es mucho. Es el único riesgo que corren ustedes. Ya sabe lo que le pasará si no cumple. No me pasará nada, porque esta es la última vez que nos vemos.
¿No lo va a contar? De todos modos lo contaré antes de hacer nada. Comienza mañana. Thank you.
Bien. Cámbiate a prisa, por favor. Ayúdame. Me dijiste que terminabas ahora. Tengo que ganarme la vida. Desde hace 2 días te vengo diciendo que tenemos que estar en el aeropuerto hoy en la tarde. Estaremos, no te preocupes. ¿Cuántas fotos te faltan? Aquí, la que viene es la última, después unas cuantas. Además, quiero hablar contigo. ¿Sobre nuestro plan? Sobre varias cosas nuestras. Terminemos de una vez, que hay una buena luz para los exteriores. Se te ve preocupada. Dime algo agradable. Esta es la última fotografía. No para mí. Luces. También para ti. Pero no me gusta ese hombre. No te he pedido que te guste. No quiero seguir adelante con eso. No puedo, además. Ya te he dicho que vamos a recibir al tipo esta tarde. No es momento de volverse atrás. No puedo. ¿No has dejado esa cantaleta desde que empezamos a planear todo esto? Yo no he planeado nada. La idea ha sido tuya. ¿Vas a hacer lo que te pido? ¿Mm? ¿No tienes otro medio de ganarte la vida? No digas idioteces. Se ganan la vida los imbéciles que están abajo. Arriba viven. Arriba se dicta la ley y abajo se obedece. Hace años que estoy buscando un golpe como este que me abra la puerta de arriba de un solo porrazo. No te importa cómo. A nadie le importa cómo. Lo que quieres hacer es una estafa. Si fracasamos, será una estafa. Si tenemos éxito, será un buen negocio. ¿Y yo no cuento para nada? Tú quieres usar el amor para conseguir cosas. Es el único significado de todo. No, yo te quiero a ti y eso es todo. Entonces harás lo que te pido. No puedes obligarme a hacer eso. Yo no te quiero obligar a nada, pero vamos a analizar las cosas. Ni siquiera es necesario que te metas en la cama con el tipo. Al contrario, tenlo así. Ya está medio idiotizado. Sujétalo por la nariz y no lo sueltes. Total, ese es el juego de todas ustedes. No puedo hacerlo. Espera, déjame acabar y después habla tú. Míralo como algo normal. Braniff International anuncia la llegada de su vuelo 973, servicio jet sin escalas, procedente de Nueva York. El tipo se ha enamorado de ti. Sí, tú no tienes la culpa de todo eso. Hasta ahí el balance es favorable a tus escrúpulos. Pero ahora vamos a sacarle jugo a la situación. No puedo. Todo lo que tienes que hacer es fomentar un poco las cosas. Que tengan aspecto de algo formalizado, ¿me entiendes? Quiero que lleguen a ponerse de novios y, si es necesario, que fijen fecha para el matrimonio. No puedo, entiéndeme. El matrimonio no llegará a realizarse. Todo lo que necesito es que el tipo mantenga contigo esa clase de relaciones durante 6 o 7 meses. Un año sería perfecto. Solo necesito un año y nos embolsaremos 3 o 4 millones. Es una canallada. Yo haré la canallada, déjame eso a mí, yo haré la canallada. Comiences ahora a moralizar. Peores cosas se ven todos los días. Y si tienes miedo, olvídalo. Porque todo está planeado en tal forma que si alguien va a la cárcel, será el tipo. No lo llames tipo. Es un tipo. Es un hombre. ¡Para mierda con tu hombre! Es un tipo forrado de plata. Y estúpido, además. Y lo peor es que estás decidido. Trata de comprenderme. Cuando una sociedad está en guerra, no piensa ni siente. Solo hace cuanta porquería es capaz de imaginar. Ahora se trata de mí y yo estoy en guerra. Y mis causas son semejantes a las de las otras guerras. ¿Por qué no voy a hacer lo que hacen las demás sociedades si lo que defiendo es exactamente lo mismo? Además, no voy a matar a nadie. No puedo ayudarte porque estoy encinta. Yo nací en un lugar como ese, lo cual no es trágico ni típico. Lo único que significó es que tuve que digerir deprisa y con vergüenza mi famosa ración de ensueños infantiles, porque lo único real era la fuerza de los grandes.
Por eso yo no comprendo ni siento las cosas de las que tú hablas. Para mí nada de eso significa nada. El único significado que tiene para mí ese palabrerío tuyo es que ya no puedo llevar adelante mi plan. No puedes llamarlo palabrerío. Vamos a tener un hijo. Las mujeres son las que tienen los hijos. No me mezcles en eso. Es tuyo. ¿Desde cuándo estás encinta? Debo tener 2 meses. Y me imagino que te negarás a eliminarlo. Prefiero morir. Aún si te aseguro que después podrás tener todos los hijos que quieras. No. Todo el tiempo que viví en esa maldita barriada, no tenía otra idea que salir de ahí como fuera. Y yo no quiero volver a bajar cerca de ese nivel por todos los valores morales del mundo. Tienes que ayudarme. Así no. Bien, puedes irte al infierno. No me hables así. Ni así ni de ningún otro modo. Ya no te necesito. Malograste todo con el melodrama del hijo. ¡No te acerques! Por ahí cerca puedes tomar un ómnibus, que es donde estás condenada a viajar desde ahora. Thank you.
¿Qué haría usted si todo ese oro fuera suyo? Gracias, amor, por la belleza que me has dado. Vamos a tener un hijo. Oh,